Hola gente, ¿cómo estáis? Soy Jordi de Cromos FCB. Y bueno, después de unos cuantos días de inactividad, por motivos personales, pues vamos a hacer un pack opening de la tercera edición de Colecciones Este, que hemos ido a buscar la caja ahora. Hoy vamos a abrir 10 sobres. Y para otros vídeos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues mira, exactos, 10 sobres, a ver qué nos sale. Desconozco cuáles son los nuevos y tal, abriremos los sobres y luego veremos qué nos ha salido, miraremos por detrás. Regalaré los códigos, si queréis los códigos pues también, como yo no los hago, pues os los voy a dar. Vale, hoy vamos a abrir 10 sobres, otro día abriremos 10 más. Ya sabéis, si os gusta el vídeo le dais a me gusta, si os ha gustado mucho pues os suscribís, lo comentáis, vuestros familiares, amigos. Pues venga, vamos a ver qué nos ha salido. Primero vamos a separar, bueno, igual es una manía mía, ¿eh? Pero vamos a separar los códigos. Y así os los doy y no estamos todo el rato. Igual me he pasado alguno, pero bueno. Ahora primero que los pille para el son. ¿De acuerdo? Pues venga. Vamos a ponerlos así. Yo creo que se ven bien. Y 6. Venga, aquí están los cromos. Vamos a ver si sabemos identificar cuáles son los que nos han tocado. Aquí uno coloca, otro coloca, otro coloca. Supongo que también habrá algunos bis, los fichajes. Bueno, veo que salen bastantes últimos fichajes. Bueno, eso es bueno. Esperemos que sean de las últimas. Y luego vamos a ver si hay alguna. No, eso será más difícil. ¿Quién? Bueno, luego lo miraremos. Vale, vamos a ver estos. Estos sabemos seguro que son de tercera edición. Aquí tenemos a Saunier. Que este es. Coloca de Granada. Voy a dejarlos por aquí. Vale. Ben Yedder o Ben Yedder del Sevilla. Coloca en el mismo recuadro que Gameiro. De acuerdo. Andrés Fernández coloca del Villarreal. Otro por aquí. Andone o Andoné, no sé. Coloca en lugar de Oriol Riera, 16 veces. Roberto Soriano, último fichaje es 37 del Villarreal. Babín, sí, Babín supongo, del Sporting, que es coloca en lugar de Brangés. Fran Escribá, en el lugar de Marcelino. Como todos sabemos, Marcelino García coloca Ben Yedder, repetido aquí. Andrés Fernández, repetido aquí. Sanabria, últimos fichajes, número 19 del Betis. Mercado coloca en lugar de Coque. Y ahora veremos los demás. Burgui, el Sporting. Último fichaje número 27. Ibai Gómez, último fichaje 31 del Alavés. ¿De acuerdo? Sandro,
del Málaga, procedente de Barcelona, último fichaje 18. Vamos a mandar esto. Carne Viter del Sevilla, último fichaje 15. Sisto del Celta, último fichaje 35. Epa. Fran Mérida de Osasuna, último fichaje 29. Y aquí, como no estoy al día, pues no sé si hay algunos que son nuevos o no, pero bueno, vamos a, os lo voy a enseñar todos y así vosotros sabéis. Si Toño Ramírez de la Real Sociedad, Brignoli del Leganés, Titón del Depor, a mí me suenan algunos que sí estos, pero bueno, ahora mismo no tengo la lista aquí, no. Oscar Duarte del Español, este sí que ya juega en equipo de los Valores, Víctor Álvarez del Español, el escudo del Barça, Carles Gil del Depor, el escudo del Celta, Echeita del Atlético de Bilbao, Gianni del Leganés, Tomás del Atlético de Madrid, es decir, Víctor Díaz del Leganés, Cuenca del Granada, Raúl García del Atlético de Bilbao, El Zahar de Las Palmas, Vigas de Las Palmas, Saúl del Atlético de Madrid, Savic del Atlético de Madrid, Unzua del Leganés, Oyer de Osasuna, Felipe Gutiérrez del Betis, Negredo del Valencia, este es baja, Tana de Las Palmas, Moy Gómez del Sporting, Lux del Depor, Piccini del Betis, Roberto Torres de Osasuna, el escudo del Athletic, Sio Manovski del Leganés, Kenan Codro de Osasuna, Siani del Español, Gerard Moreno del Español, Sastre del Leganés, Dan Indi del Sporting, Fouquier del Granada, Quique Setién, entrenador de Las Palmas, Juanpi del Málaga, Kovacic Real Madrid, Jaume de Valencia, Ponce de Granada y dos valores más del Cali. ¿De acuerdo? Pues eso es todo. Ahora repasaré cuáles son de tercera edición, cuáles no, pero los que sí que sé que son estos de aquí. ¿De acuerdo? Ahora lo estáis viendo, más o menos. Pues estos son de tercera edición. Pues ya está, espero que os haya gustado, los códigos ya sabéis que el primero que los pille se los queda. Nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias, ¿vale? Me gusta si os ha gustado y si os ha gustado mucho, suscribís. Hasta la próxima, hasta luego.